Trascendido. Y bueno, y ahora también nos conectamos con otra chava importantísima. Qué rica la escena femenina del rock mexicano, de la contracultura en México. Ahora con nosotros Tere Estrada, que bueno, además de haber documentado y tener publicaciones, obra que recoge el quehacer de las mujeres en el rock mexicano, pues ahora es parte del Observatorio del Rock Mexicano, que se presentó y que tendrá diferentes tareas y objetivos de los cuales nos platicará Tere Estrada. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo están todos? Pues un abrazo. En la mañana tuvimos nuestra rueda de prensa, nuestra presentación de sociedad. Eso. ¿Cuánto tiempo se estuvo planeando esto, Tere? Híjole, Hugo, pues tú también que eres parte del Colectivamente. Pues la verdad es que parimos porque resistimos, o sea, yo no sé cómo nos estuvimos viendo cada semana durante 3 años, ¿no? Durante 3 años y apenas nos presentamos en sociedad. No, y es que justo por angas o mangas, y luego participamos en convocatorias donde no fuimos beneficiados, y bueno, chipote con sangre, pero bueno, aprendimos la lección, pero no dejábamos de reunirnos y ahora vamos a hacer esto y otro. Entonces, bueno, ya cuando se planteó hacerlo de las sesiones de escucha, pues fue una oportunidad como decir, bueno, ya salgamos a sociedad porque ya es justo y necesario. Cuéntale a la banda, Tere, ¿qué es el Observatorio del Rock Mexicano? Bueno, Colectivamente somos un grupo interdisciplinario de personas, hay académicos, hay periodistas, músicos, gestores culturales, y justo de lo que se trata es de sostener toda la información que tenga que ver con el rock mexicano, es decir, tener un lugar donde si queremos consultar algo, un dato de un disco, un dato de algún músico, un dato de cuáles eran, digamos, además de sus actividades artísticas musicales, qué otras derivaciones tenía su trabajo, o a qué o los estilos musicales en los que un artista estaba realizando un trabajo que podría tener como muchas otras variantes. O sea, va a ser una plataforma que nos va a permitir ahondar y descubrir cosas que seguramente ahorita no tenemos idea. Porque más o menos todos, o sea, cuando investigamos, pues bueno, o sea, ven estos archivos de atrás, pues ahí está mi información, ¿no? Pero ya plasmarla y verla y cruzar los datos, o sea, nos va a dar una información valiosísima, ¿no? Entonces, y justo para las generaciones que siguen, o sea, si a nosotros nos pasa algo, si ya nos petateamos, pues que puedan acceder a esa información, de eso se trata. O sea, como ven, es una labor que no va a ser de en 1 año, 2 años, o sea, esto nos va a llevar un ratote. Pero justo era necesario, porque si no, o sea, algo que siempre nos quejamos es que la información está suelta y no tenemos dónde consultar, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos son justo para que si quieres buscar información en específico, puedas acceder a esa base de datos y wow, ¿no? Encuentras la información. Y bueno, por supuesto, nuestra labor en el observatorio es de difusión de todo lo que vayamos encontrando, ¿no? Esta información, y bueno, hablando de la trascendencia de la obra de José Agustín, mucho de que se tomara en cuenta la contracultura como algo serio, como algo importante para la construcción de la sociedad, creo que tuvo que ver su obra, ¿no? ¿Qué opinión te merece el quehacer de José Agustín? No, ¿y qué tanto empata con eso? Es un padre del rock and roll de alguna manera, ¿no? Porque justo todo este periodo de los 60, los 70, los 80, yo fíjate que recordando mis vínculos con José Agustín, yo iba a estar en la Feria del Libro de Monterrey, bueno, estuve en la Feria del Libro de Monterrey en 2008, y estaba programada Dianey Valdés y José Agustín, pero José Agustín se enfermó y no llegó, y Dianey Valdés también quién sabe qué le pasó, y no llegó, entonces me tuve que hacer la presentación sola, pero siempre me quedé con el gusanito de, ¿qué hubiera opinado? José Agustín. Nunca pasó eso, pero en los 80, creo que en 89, yo participé en una presentación de un libro suyo que ahorita no me acuerdo cuál es, con follaje. Ahora, y ese día no llevaba lana, entonces no me pude comprar el libro de él, porque yo me acuerdo que algunos de los viajes, ay, fírmame, los devolvieron con firma y toda la cosa, y estaba bien metida, qué bueno que vinieron aquí a tocar, y todo estaba súper prendidísimo, ¿no? Entonces, y bueno, ya en ese momento, pues ya, además ya el culto de José Agustín en los 80, pues ya era súper guau, ¿no? Entonces sí fue, esos fueron mis vínculos con José Agustín. Y la contracultura, ¿por qué es importante? Hay que decirle a la banda, ¿por qué es importante la contracultura en un esquema, en una organización social? ¿La contracultura qué rol juega? Mira, lo que pasa es que él estaba siempre como a contracorriente, ¿no? O sea, hablando justo de los jóvenes en su momento y cómo vivían el ser jóvenes, ¿no? Entonces, es un retrato de lo que significa ser joven en la época del hipismo, ¿no? Que estabas en contra del Estado, estabas en contra de los papás, estabas tratando de encontrar tu propio discurso, tu propia manera de vivir y hacer y ser, ¿no? Entonces, él fue un gran cronista de todo ese movimiento, ¿no? Y más adelante, bueno, pues, todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana, fue muy interesante cómo lo pudo plasmar en su obra, ¿no? Entonces creo que, y bueno, además él le dio siempre mucho peso, bueno, sus libros de la música, la nueva música clásica, ¿no? El rock, ajá, sí, la nueva música clásica, ¿no? O sea, asumiendo como el rock como música clásica, y pues era así un súper fan de todo lo que tuviera que ver con la escena del rock, ¿no? Entonces, pues, o sea, si no han leído su obra, pues échense un clavado, porque hay cosas muy interesantes. Otra pregunta que me surge ahorita, Tere, me consta que tu obra y esta perspectiva de género la tienes desde hace muchísimos años, desde antes de que hubiera tal vez no quiero usar la palabra boom, pero este auge, ¿no? Este auge, y ahora te encuentras tu obra, ahora te encuentras en este momento en el que hay un auge, ¿no? Por la perspectiva de género, pero tú ya tenías un trabajo detrás. ¿Cómo se va acomodando esta situación, tu obra, a este momento, digamos? Pues ya estoy preparando el Sirenas al Ataque 2, ¿no? Voy a hacer en los últimos 15 años, y también estoy escribiendo mis memorias en un libro que se va a llamar 30-30, que son 30 anécdotas en 30 años de historia. Y es justo compartir todas estas aventuras, bueno, como madre del rock and roll primero, ¿no? O sea, ¿qué significa ser una mamá dentro de la industria del rock? Y ha sido todo un reto, ¿no? Pero también, ¿qué detrás de cada gira internacional? ¿Cómo logré esas giras internacionales? Porque la gente puede ser muy fácil, ay, pues esta tenía contactos, o sea, con quién sabe quién, no vete a saber qué historias hay negras. Pero la realidad de las cosas es que, pues yo aprendí a ser mi propia gestora y ha sido, pues, la sangre, ¿no? Sí. Mucho aprendizaje en el camino. Entonces, compartí todas esas aventuras de cómo le hice para lograr tal disco y tal gira. Compartir el ABC, ¿no? Y cómo le hice, cómo lo logré. Y que, pues, que le sirva a las nuevas generaciones de, pues, quieres llegar, puedes hacerlo, pero tienes que trazar un plan. Y a veces el plan, resulta que el plan A, B y C se cayeron. Tienes que inventarte un Z, sí, ¿no? Entonces, bueno, pero es parte de la vida. Entonces, ¿y cómo persistes? Pues, resistes. Pues nosotros mismos como Observatorio del Rock Mexicano hemos resistido, ¿no? O sea, 3 años parecía que no existíamos y seguíamos y haciendo y trabajando y aprendiendo los madrazos y todo. Y lo que te hace como artista finalmente es la resistencia. Eso, y además de que te has hecho una empresaria cultural, ¿no? En el buen... Pues aprendes a la gestión, o sea, de hecho yo tengo mi asociación civil, Caban Promoción Cultural, y bueno, también un chorro de aprendizajes en el camino, y yo he sido mi propia gestora, o sea, sí he tenido gente que me ha apoyado, pero pues también compartir en este libro de 30-30, pues toda esa aventura de la gestión, que wow, o sea, sí ha sido, híjole, pues mucho aprendizaje en el camino también, ¿no? Pues Tere, queda decirle a la banda que vienen sesiones escucha de parte del Observatorio del Rock Mexicano, donde podrás compartir y extenderte en estos temas de los cuales hemos platicado. Así que hay que decirle a la banda cómo encontrarse con el Observatorio del Rock Mexicano y con estas sesiones que vas a estar dando. Y si tienes fechas, sí, pues sería chido. Busquen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, bueno, ahora X, y en Instagram. En Instagram, como Observatorio del Rock Mexicano, y ahí van a encontrar toda la información. Y les quiero compartir que yo voy a dar un taller sobre la historia de las rockeras en México de 4 sesiones de 90 minutos, donde pues vamos a tener sesiones de escucha, pero ya mucho más especializadas y con más tiempo. A partir de mañana, la cita de la noche es una sesión en línea. Bueno, son 4 sesiones en línea todos los jueves, entonces se va a poner buenísimo. Entonces, los que quieran información al respecto, me pueden escribir a mi Instagram, sirenas07, o me pueden encontrar también en Facebook como Tere Estrada, Sirena de las Letras y la Música. Bueno, también en Twitter estoy como Tere Estrada MX y en Twitter estoy como Tere Estrada MX, entonces bueno, ahí pueden buscar la información. Y tengo otro taller también, bueno, soy maestra de canto, coach vocal, doy clases para maestros, locutores, actores, vendedores y todos los que necesiten desarrollar su voz en su quehacer profesional. Entonces, bueno, también los que necesiten ahí un apoyo vocal para su desempeño profesional, pues échenme también un grito. Y el domingo 21 de enero a las 11 de la mañana voy a dar un taller de autoestima para artistas, que justo tiene que ver con cómo me recreo, cómo encuentro la fuerza para empezar de nuevo, cómo me conecto con la voz de mi alma para poder darle salida a toda la creatividad y todo lo que quiero hacer, y que justo a veces no me atrevo porque yo mismo me estoy autobocoteando. Entonces boicote. Eso está muy cabrón y pasa, o sea, y lo justo empecé a darlo porque me di cuenta que era algo necesario, ¿no? O sea, de pronto he llegado con alumnos que tenían algún bloqueo y teníamos que trabajar mucho la parte de la autoestima. Dije, no, entonces que sea para todos los artistas, porque pues, todos a diferentes niveles hemos pasado por ahí, o hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido bloqueados, ¿no? Dices, es que ya siento que no encuentro camino, que todo me sabe igual, que me siento muy desencantado también, ¿no? Entonces, en esto hay que reinventarse todo el tiempo y hazle caso a tu corazón, porque pues, si eres artista es porque tienes un don, entonces estos dones pues hay que cobijarlos y cuidarlos, ¿no? Entonces, pues es un acompañamiento, la verdad es que es necesario, o sea, era un taller necesario. Entonces, el que quiera también información al respecto, pues escríbame ahí al Instagram Sirena07 y ya les daré toda la información. ¿Sirena07? Sirena07 en Instagram. O si quieren escribirme a mi correo, sirenasalataque@yahoo.com.mx. Pues ahí están todas las propuestas de Tere Estrada, ahora también parte de Colectivamente y este proyecto que es el Observatorio del Rock Mexicano. Muchas gracias, Tere. Gracias.